Acaba de entrar en vigor, tras su preceptiva publicación en el BOE, ese engendro llamado Ley de Memoria Democrática, pactado entre los proletaras de Bildu, los sectarios del PSOE y los chavistas de Podemos. A partir de hoy, y con la norma en la mano, esta chusma podría cerrar un medio de comunicación como periodista digital por recordar que fue Franco quien creó la seguridad social y no Felipe González, o por sostener... Que la Segunda República fue un espanto cargado de ilegalidades y crímenes. Incluso hasta meterme en la cárcel y freírme a multazos por decir algo tan obvio como que el PSOE y los comunistas se hartaron de matar inocentes, o que el socialista Largo Caballero fue el principal responsable de la Guerra del 36, o que eran guardaespaldas de un ministro del PSOE los asesinos del opositor Calvo Sotelo y que Santiago Carrillo fue un carnicero sin escrúpulos. Esta ley es la penúltima ignominia de un presidente inepto capaz de bailar sobre la tumba de sus compañeros de partido, tiroteados por los compadres de esos bilduetarras que le ayudan a mantenerse en la Moncloa. Pues frente a este monumento a la censura, a la estupidez y el guerra civilismo, profesores universitarios, escritores, los llamados intelectuales, periodistas e incluso esos testurianos que no saben de nada y hablan de todo, permanecen silentes. No han soltado palabra, ni la soltarán por si acaso. Quienes no permanecerán callados, aunque caigan chuzos de punta, somos nosotros. Y no lo haremos porque esa ley, como la de secretos oficiales y otras necedades de Sánchez y Compinches, recortan nuestra libertad. Y a la vez que denunciamos las valididades inquisitoriales de estos majaderos que tenemos ahora en el Gobierno, nos vamos a hartar también de recordar que Fijó tiene la obligación moral, política y ética de derogar esos espantajos en cuanto llegue a la Moncloa, que será probablemente en las Navidades de 2023, y con los votos de Vox. Suena a coña, pero parece claro que Sánchez y su panda le han puesto ya tarea al líder del PP. Con la libertad no se juega.